Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en el lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Andreina y el día de hoy te traigo otro caso más. Caso Daniel Camargo Barbosa. El vínculo entre las condiciones psiquiátricas y la criminalidad es un objeto de estudio central tanto en la criminología como en la psiquiatría forense. A pesar de la extensa bibliografía que existe al respecto, la idea de una relación de causa y efecto entre las condiciones de salud mental y la propensión al crimen no es clara. En el ámbito de la criminalística y la justicia criminal, se usan los conceptos de psicopatía y sociopatía a la hora de perfilar a sospechosos y se usa tanto en la investigación como en el proceso judicial. La psicopatía se entiende como un trastorno de la personalidad definido por comportamientos antisociales, falta de empatía y de remordimiento, y un carácter desinhibido. A muchas personas les puede resultar difícil explicar la maldad y la crueldad sin achacar la causa a una enfermedad mental u otra condición psiquiátrica. Tan común es la relación que en el habla común, psicópata o sociópata a menudo se usa como un sinónimo de malvado. Uno de esos casos que desafían el entendimiento por el grado de crueldad que demuestran es el de Daniel Camargo, el sádico de El Charquito, quien atemorizó a Colombia y sobre todo a Ecuador en las décadas de los 60 y los 70. Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en una familia de clase media de Cundinamarca, Colombia. Su madre falleció cuando él todavía no cumplía ni un año de edad y quedó al cuidado de su padre y su madrastra. El padre de Daniel era un hombre alcohólico y violento. La esposa también maltrataba al niño, lo castigaba clavándole agujas y lo obligaba a presentarse como niña en el colegio, haciendo que se pusiera vestidos y que usara un nombre femenino. Todo esto le valió la burla y el acoso de sus compañeros. Desde niño, Daniel presentó trastornos en sus comportamientos sexuales. Manoseó a sus hermanas e intentó violar a una de ellas. Como consecuencia, el padre lo envió a Bogotá, donde estudió en el Colegio León 13. En 1960, estuvo en una unión de hecho con una mujer llamada Alcira, con quien tuvo dos hijos. La dejó al descubrir que lo engañaba con otro hombre. Después se hizo pareja de una farmacéutica de 28 años llamada Esperanza, ilusionado con la idea de que era virgen. Al enterarse de que no era así, empezó a manipular a la mujer, diciéndole que había cometido una ofensa contra él al no revelarle su historia sexual y que ella tendría que pagarle consiguiéndole niñas vírgenes para que él abusara de ellas. Su modus operandi era el siguiente. Se disfrazaba de guardia de seguridad de una tienda de almacén y esperaba a identificar a una niña de 10 a 14 años. Cuando la misma entraba al establecimiento, él se le acercaba con aire confrontativo, acusándola de que se había robado algo. Entonces la amenazaba con ir a denunciarla con la administradora del local. Esto lo hacía para confundir a las niñas y dejarlas susceptibles a la manipulación. Y es que en eso ingresaba en la escena la novia de Camargo, quien después sería conocida como la Dama de Azul. Ella se ofrecía a ayudar a la niña, diciéndole que la acompañaría a la casa de la administradora para que no tuvieran que llamar a la policía. Entonces, se la llevaba a un café o a un espacio privado y le decía que pasaría años en la cárcel y que su familia se iba a enterar de su delito. Esto alteraba a la niña y era entonces que Esperanza se servía del pretexto de que quería calmarla para darle seconal sódico, un sedante que se robaba de la farmacia. Una vez drogada, la pareja se llevaba a la niña en transporte público hasta la casa de ellos, donde le suministraban más drogas. Entonces la mujer la desvestía y se la dejaba a Camargo para que la violara. La mañana siguiente la despertaban y la acompañaban hasta la puerta de su casa.
llevaron a cabo estas terribles violaciones por año y medio, y según informes oficiales, sus víctimas fueron al menos 10 niñas. La pareja fue atrapada en 1964, cuando la quinta de sus víctimas se dio cuenta de lo que le hicieron y los denunció con la policía. Daniel y Esperanza fueron enviados a prisiones separadas. A pesar de la cantidad y gravedad de las agresiones cometidas, la pena de Camargo fue leve y consiguió la libertad con prontitud. Esto concordaba con el estado judicial de los crímenes de violencia sexual en Colombia, que en aquella época eran juzgados con levedad e incluso eran excarcerables. En la prisión, Camargo decidió que seguiría violando a niñas al quedar libre, pero que no las dejaría vivas después para que no lo volvieran a delatar. Cumplió la condena de 8 años y se mudó a Brasil, usando documentación falsa. En 1973 fue arrestado por inmigración ilegal y lo deportaron a Colombia. Sin embargo, el proceso se realizó bajo el nombre falso con el que había entrado a Brasil y por lo tanto en la documentación oficial no figuraba que Daniel Camargo Barbosa hubiera salido de Colombia o reingresado al territorio. De esta manera, siguió viviendo con su identidad falsa. Entonces se dieron una serie de desapariciones de menores en El Charquito, un barrio cercano a Bogotá. Las niñas se perdían y se encontraban sus cuerpos en el campo y el río. El 3 de mayo de 1974, las autoridades descubrieron a Daniel Camargo en Barranquilla cuando volvió a la escena del asesinato de una niña de 9 años. El hombre carecía de vivienda y trabajaba vendiendo televisores en la vía pública. Lo que había ocurrido es que secuestró a la niña cuando salía de la escuela, se la llevó a un lugar recluido, donde la violó, y acto seguido la asesinó por estrangulamiento. Si bien se lo relacionó con otros crímenes, como los ocurridos en Bogotá, fue juzgado solo por la violación y asesinato de la niña en Barranquilla. En 1977, se lo sentenció a 30 años de prisión en la cárcel de la isla Gorgona, en el Océano Pacífico. No cumplió 6 años de condena cuando se escapó de la penitenciaría en un bote. Se lo dio por muerto, ya que nunca nadie había podido huir de la isla con vida por las corrientes y los tiburones. Parecía que la repulsiva saga del llamado sádico de El Charquito había llegado a su fin. Es el año 1984. Cruzamos la frontera sur de Colombia hacia la República de Ecuador. Una oleada de desapariciones y asesinatos azotaba la ciudad de Guayaquil y otras tantas del oeste del país tropical. Los medios reportaban los casos con titulares alarmantes. Rapto de menor se investiga. Se busca a sádicos por asesinato. Un monstruo está operando en la ciudad. Después de las desapariciones de mujeres jóvenes en Guayaquil, se encontraban sus cadáveres en la vía que iba a Daule, un barrio vecino. Los cuerpos siempre se encontraban agrupados. En una ocasión se encontraron 23. Las víctimas eran mujeres jóvenes de entre 18 y 22 años. En 1985, la policía conformó un escuadrón volante y los oficiales fueron dotados de escopetas y cartuchos. Se hablaba de raptos hechos en autos de lujo o por bandas criminales. La Defensa Civil pidió a los planteles elaborar planes de evacuación y el Servicio de Investigación Criminal emitió sugerencias para las mujeres jóvenes de vestir con recato para disminuir la tentación de raptos y violaciones. 9 de las 10 escuelas nocturnas del país interrumpieron sus actividades. En febrero de 1986, un sargento de la policía patrullaba en la ruta que une Guayaquil con la vecina Daule. Ahí vio a un hombre que cargaba un maletín negro. Intrigado por ver a alguien andando por aquel sitio, lo abordó. Se trataba de un hombre mayor y flaco. El oficial le pidió un documento y el hombre se lo entregó. Al lado de una foto borrosa estaba registrado el nombre Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Acto seguido, el policía le preguntó cuál era el contenido del maletín, a lo que el hombre respondió que era la ropa de su hija. Incrédulo, el policía revisó lo que contenía.
En el interior había unos pantalones de jean, una blusa, anillos y pulseras. También había una cédula de identidad, la cual le pertenecía a una mujer joven. Aunque le parecía extraña la situación, el oficial dio por concluida la pesquisa al no conseguir armas ni ningún otro elemento sospechoso. Entonces le preguntó al hombre, que había sido tan cooperativo, si no quería que lo llevara a la ciudad en su moto. Él aceptó, y después de tirar unos papeles en el piso, se subió al vehículo. No fue sino un par de horas luego que el policía se dio cuenta de su error. En primera plana en el diario estaba la fotografía de una de las desaparecidas. Se trataba de la supuesta hija del hombre al que había llevado en su moto ese mismo día. El día siguiente, el sargento volvió al sitio donde se había encontrado al sospechoso. Allí recogió los papeles que el desconocido había tirado en el suelo. Con esta nueva evidencia, el equipo criminalístico hizo un importante intento de levantamiento de pistas. El jefe del Servicio de Investigación Criminal del Guayas, el teniente coronel Olger Santana Mantilla, solicitó la ayuda de un psiquiatra, el doctor Oscar Bonilla. Cuando este vio el expediente recabado hasta el momento, revisó las iniciales que se hallaban escritas en los papeles que se habían encontrado. En ellos había 7 filas, cada una de las cuales tenía escritas 4 iniciales mayúsculas. Comparó estas iniciales con los nombres de las mujeres víctimas de asesinatos en los últimos meses. Notó que coincidían con 7 de los nombres y concluyeron que el sospechoso de la vía Daule era el asesino a quien estaban buscando. En 2 de las escenas del crimen también encontraron unas tarjetas escritas con letra cuidada y elegante, en las que se leía Iglesia Evangélica Pentecostal, Puente 5 de Junio, Parque Guayaquil. Se hizo un retrato hablado con la descripción ofrecida por el sargento que se encontró con el hombre y se envió de inmediato a las fuerzas policiales de todo el país, junto con el nombre del sospechoso, Carlos Manuel Honorio Solís Bulgarín. Se informó que se trataba de un hombre mayor de 60 años, delgado y de 1,65 m de altura. No obstante, este no fue el perfil que se reveló al público. Los identikits de los posibles sospechosos divulgados por el Servicio de Investigaciones Criminalísticas eran falsos. El objetivo de esta táctica era despistar al asesino para que bajara la guardia y no cambiara su comportamiento, con la finalidad de atraparlo de una vez por todas. El 26 de marzo de 1986, los policías Fernando Gómez y René Freire patrullaban cerca del cementerio El Batán en Quito, la capital de Ecuador. A eso de las 7 de la noche, observaron a un hombre que salía del bosque con actitud sospechosa. Llevaba un maletín negro bajo el brazo. Lo llamaron y él se echó a correr. Lograron atraparlo y revisaron el maletín. Adentro había prendas íntimas ensangrentadas, pulseras y aretes, además de un cuchillo. El hombre se identificó como Manuel Solís Bulgarín y se determinó que acababa de violar y asesinar a otra niña. La identificación del hombre como Daniel Camargo se dio gracias al reporte de una mujer que había escapado de él anteriormente y que vio la noticia de su captura en la televisión. Se trataba de María Alexandra Vélez. 15 días antes de la detención, la joven de 20 años regresaba de su hora de almuerzo. De repente un hombre le cortó el paso y empezó a decirle que era un pastor evangélico y que necesitaba su ayuda para llegar a la iglesia que estaban construyendo en la ferroviaria. Ella le recomendaba que tomara un taxi o pidiera ayuda a un vigilante o policía, pero él se negaba y exigía que fuera ella quien lo ayudara. Conmovida por su ropa sencilla y la Biblia que tenía en la mano, llamó al vigilante para que lo asistiera. Pero el supuesto pastor rechazó su ayuda y se fue. 2 semanas después, cuando vio en televisión la cara del asesino atrapado, María Alexandra reconoció a aquel pastor y se dirigió a presentar la denuncia con la policía. Con el presunto asesino bajo custodia, empezó la interrogación del mismo.
aunque al comienzo se negaba a confesar sus fechorías, cuando le informaron que la máxima pena era de 16 años de prisión y que esta no era acumulable, empezó a contarlo todo. Camargo confesó haber violado y asesinado a 71 mujeres y niñas. Describió los hechos relacionados a cada una con lujo de detalles: su nombre, su vestuario y, en particular, qué alhajas tenía puestas, ya que las tomaba del cuerpo de la víctima para venderlas en la calle. Fue gracias a estos testimonios y los de otras mujeres que se escaparon del asesino que se comprendió su modus operandi. Cuando encontraba una potencial víctima, le decía que necesitaba que lo guiara hacia determinado sitio, pues tenía que entregar una suma considerable de dinero a un pastor amigo suyo. De ahí el hombre llevaba a la joven a un lugar alejado en el campo, donde la violaba y la mataba estrangulándola o con un cuchillo. A continuación enterraba a sus víctimas en lo que ha sido descrito como su cementerio personal. Camargo no solo confesó, sino que guió a los investigadores a los lugares donde enterró los cuerpos de sus pobres víctimas. En medio de los insultos de muchas de las personas afectadas por las brutales muertes de sus seres queridos, Camargo encabezó los equipos de búsqueda por el campo. Estaba tranquilo porque sabía que su pena sería muy limitada. Ahora que contaban con la confesión, la preparación del caso contra Camargo reveló un prontuario espantosamente extenso. El juez Edgar Salazar pidió que se le enviaran los procesos en los que estaba involucrado el acusado, en juzgados de numerosas provincias de Ecuador. Los papeles que llegaban se fueron acumulando en grandes pilas. Un día antes de tomarle declaración al imputado, el juez fue a visitarlo en la prisión donde estaba en encierro preventivo. Allí habían desarmado un viejo taller para que Camargo pasara el tiempo de receso en soledad. Tenía un gato al que había domesticado para que probara la comida que le traían. De esa manera, el infame sádico de El Charquito se cercioraba de que no le hubieran puesto veneno a sus alimentos. Después de contestarle al juez sus preguntas, pidió transferencia a otra prisión, porque temía que en esa lo fueran a matar los otros reclusos. En el juicio testificaron las mujeres que lograron escapar de su engaño, entre ellas María Alexandra Vélez. También se escuchó el testimonio de Beise Espinosa, quien acompañó durante horas al falso cura evangélico en un viaje de dos buses y terminó en medio de la vía a Daule. Él quiso llevarla a una loma. Ante la negativa de la mujer, le agarró el brazo con violencia. Ella forcejeó hasta librarse y huyó. El hombre no la persiguió. Una vez concluido cada testimonio, Camargo ratificaba la descripción de su método, aunque decía no recordar a las mujeres que se le habían escapado. Pero cuando la víctima no había sobrevivido, se presentaban los familiares. Daniel Camargo les contaba cuándo, dónde y cómo había conocido a cada una de las mujeres. Abraham Calvache es el hermano de Carmen Priscila, quien tenía 19 años cuando el asesino en serie le quitó la vida. Cuando Camargo les mostró el lugar donde yacían sus restos, solo encontraron su esqueleto. A pesar de admitir la autoría de los crímenes, Daniel Camargo pensaba que su comportamiento le era inevitable, una consecuencia necesaria del maltrato que había sufrido en su infancia a manos de su madrastra. Por esta razón, en algún punto llegó a decir que no era él a quien se debía someter a juicio, sino a ella. Por supuesto, se determinó que él era el único responsable de sus actos, por más que los exámenes psiquiátricos revelaran su condición de psicópata y la realidad de sus traumas infantiles. De forma que al final, en vista de las numerosas y brutales violaciones y asesinatos que cometió, Camargo fue condenado a la pena máxima en aquella época, 16 años de prisión, la cual muchas personas han visto como insuficiente y hasta risible. Tras años de vivir privado de libertad, el 13 de noviembre de 1994, otro recluso lo agredió con intención de matarlo. Camargo, ahora de rodillas, le pedía que lo perdonara. El otro hombre era Giovanni Noguera Jaramillo, el sobrino de una de las víctimas de Camargo. Noguera lo apuñaló 3 veces y posteriormente le cortó una oreja al no poder degollarlo con su arma.
Así murió el sádico de El Charquito, de una manera deplorable, tal como había vivido. Tenía 64 años de edad. El caso de Daniel Camargo Barbosa ha sido uno muy estudiado en el campo de la criminología y es uno de los más notables en la historia de Ecuador. De acuerdo con el psicólogo clínico John Mena, Daniel Camargo padecía de una psicopatía que tenía su origen en la falta de afecto, el aislamiento y la violencia que sufrió en su entorno familiar. También se le diagnosticó un trastorno sexual producto de sus traumas infantiles. Según contó el propio Camargo en una entrevista, fue con el maltrato de su madrastra que se originó su odio hacia las mujeres. Camargo sorprendió al público y a los expertos por el contraste entre su agudo intelecto y sus aberrantes inclinaciones. Lo que hizo guiado por ellas no solo afectó a sus víctimas y a sus familias, sino que dejó una impresión duradera en la sociedad ecuatoriana, donde perpetró la mayor y peor parte de sus crímenes. Se estima que violó y asesinó a 150 mujeres y niñas en el transcurso de su vida. Su historia es un recordatorio de lo importante que es para todas las sociedades entender las condiciones que causan casos de violencia tan graves como este, para así prevenir tales tragedias de manera oportuna y efectiva. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes, y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Iván, y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Juana Barraza, la Mata Viejitas. En 1998, algunos asesinatos a mujeres de avanzada edad tuvieron lugar en México. Se incrementaron de forma alarmante entre los años 2003 y 2005, específicamente en México DF, en la zona de la ciudad donde había un alto porcentaje de adultos mayores y personas con buena posición económica. El perfil de mujeres ancianas que vivían solas, en zonas de clase media alta, eran la presa predilecta de un asesino serial. Un tipo de criminal no tan común en el país mexicano. No tardó en tener cobertura mediática, que inmediatamente le catalogaron como el Mata Viejitas. Aún más sorprendente resultaría cuando el país entero supo que quien perpetraba los crímenes no era un hombre. Si en México los casos de asesino serial eran escasos, que una mujer fuera la homicida resultó ser aún más escandaloso. El caso de la Mata Viejitas es sin duda uno de los más mediatizados y escandalosos, por dos motivos principales: que se tratara de crimen realizado por una mujer y porque las víctimas resultaran ser adultas mayores. La imagen cultural de las viejitas o ancianitas en el país mexicano serían claves en la presión de la población para que atraparan a la asesina. Conoceremos la historia de Juana Barraza y cómo pasó de ser una luchadora a convertirse en homicida serial. Juana Dayana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre. Algunos medios señalan que fue del año 1957, otros en 1958, en Epazoyucan, Hidalgo. Su madre fue Justa Samperio y su padre Trinidad Barraza Ávidas.
Sus padres se conocieron en un centro nocturno de Pachua, lugar en el que Justa trabajaba como prostituta a sus 13 años. Trinidad, quien tenía 18 o 19 años en ese encuentro, se la llevó a vivir con él y tuvieron dos hijas, Ángela y Juana. Duraron aproximadamente 5 años cuando la madre tomó la decisión de irse de esa casa, dejando a Ángela de 3 años al cuidado de sus tíos y llevándose con ella a Juana, quien ese tiempo tenía 3 meses. Juana no tuvo una buena relación familiar debido a los problemas de alcoholismo de su madre. Tuvo la figura de un padrastro en su niñez, Refugio Samperio, quien no le dio cariño, pero le enseñó a ser responsable, sirviéndole de ejemplo de lo que es ser buen padre. Pero los abusos de su madre dejaron una huella para toda la vida. En una reunión con varios hombres desconocidos, su madre acordó con uno de ellos, de nombre José Lugo, que tuviera relaciones con su hija a cambio de cervezas. Estuvo 4 años obligada a mantener una relación con este hombre, llegando a tener varios abortos espontáneos hasta que dio a luz a un hijo. Se relacionó sentimentalmente con 2 hombres a lo largo de su vida, a los cuales dejó porque ambos presentaron conducta agresiva y adicción al alcohol. Juana también sufrió la pérdida de su hijo, quien tenía 24 años, cuando una pandilla lo asesinó en las calles. Según se supo por la investigación, la mujer es creyente de la Santa Muerte. Esta es una figura que goza de popularidad en México. Es común ver altares que honran a la personificación de la muerte en este país. Algunas religiones, como la católica, están en contra de venerarla por considerarla diabólica. Como oficio, Juana tenía conocimiento en la enfermería, pero se dedicó a la lucha libre. Se dio a conocer en ese mundo como la Dama del Silencio. Según ella, porque se caracterizaba por ser callada y aislada. Se retiró a sus 43 años por problemas en la zona lumbar y buscó su sustento vendiendo palomitas de maíz entre el público que acudía a ver las luchas en la arena. El dejar las luchas haría que Juana percibiera menos ingresos para mantener su hogar. Y es así cuando comienza a robar a pequeños comercios y a transeúntes de la zona, para luego escalar a hurto dentro de las viviendas hasta llegar a cometer asesinatos. Las víctimas, mujeres de entre 60 y 92, eran interceptadas en la vía pública por Juana Barraza, quien con indumentaria de enfermera y credencial de trabajadora social, fingía ofrecerles un servicio de apoyo económico para la tercera edad, por lo que iba hasta la casa de la anciana y la víctima del momento le permitía entrar. Es por esto que no se encontraban las entradas forzadas en la escena del crimen. Los cuerpos eran encontrados con contusiones o signos de estrangulamiento. Se implementaban objetos como estetoscopio, bufanda, cables o medias para producir la asfixia en las víctimas. Algunas de las mujeres presentaron signos de violación. En los hogares era común que faltaran pequeños objetos que la asesina había tomado, algunos como trofeos, según aseguran expertos, que es una característica de asesinos seriales. Otros eran usados para obtener ganancia monetaria. La investigación avanzó con algunos tropiezos porque estaba viciada por preconcepciones de lo que debía ser un asesino serial, creyendo que se trataba de un hombre. Todavía en 2005 se pensaba que era un asesino masculino, que el procurador de justicia de la ciudad, Bernardo Batis, calificó de una mente brillante. Era muy sagaz y cuidadoso. Todo esto le dio a Juana la posibilidad de pasar desapercibida como sospechosa durante ese período de mayor operatividad criminal entre 2003 y 2005. Algunos de los errores de la investigación fueron creer que por un largo período de reposo, entre octubre y diciembre de 2005, quien era responsable de los homicidios se había suicidado. También las evidencias contradictorias encontradas en la escena del crimen alejaban la resolución del caso, como la coincidencia de que algunas víctimas eran de origen español,
o que en 3 casos las víctimas tuvieran una pintura de niño en chaleco rojo. La hipótesis de una banda también tuvo relevancia para la justicia mexicana por el número de asesinatos. Se pudieron tomar declaraciones de algunos testigos. Había en la escena una mujer muy grande y corpulenta, vestida de rojo. Esto hizo que las autoridades mexicanas pusieran su especial interés en los travestis. Los investigadores criminalistas ponían su atención en antecedentes de asesinos seriales y pensaron que este caso tenía semejanza con los crímenes de Thierry Paulin, apodado como la Bestia de París, por haber asesinado a ancianas en la ciudad francesa en la década de los 80s. Pensaban en el mata viejitas como un imitador de este criminal, porque este era homosexual. Y ahora lo asociaban con el travestismo que se sospechaba en este nuevo homicida, considerando incluso que en su comportamiento había una doble personalidad. El asesino fue inútilmente buscado entre prostitutas y transexuales, recibiendo duras críticas por la ineficacia de la policía para resolver el caso. La presión a las autoridades aumentaba con el pasar del tiempo. Los numerosos testigos permitieron los retratos hablados y luego la creación de un busto del rostro de la sospechosa que se aproximaba bastante a sus características reales. Sin embargo, los detenidos equivocados sumaron la larga lista. La primera de ellas fue Aracelis Vázquez García, quien había sido acusada de robo a adultos mayores y le quisieron atribuir los homicidios. El segundo detenido, presentado por la Procuraduría General de Justicia Capitalina, fue Mario Tablas, a quien lo capturaron el 10 de septiembre en el año 2004. En el lugar se hallaron guantes de látex, un maletín médico y unas hojas en las que tenía escritas diversas frases de solidaridad para gente humilde. Esto le llevó a creer a la policía que se trataba del responsable. Otras personas figuraron como sospechosos como Guzmán López, Alejandro Obando y hasta alguna empleada como trabajadoras sociales del gobierno del Distrito Federal. La búsqueda exhaustiva no arrojaba las respuestas que las autoridades y la población esperaban. Pero los asesinos seriales son humanos. Y esto es lo que, tarde o temprano, los llevan a cometer un error. La mañana del 25 de enero de 2006, Ana María de los Reyes Alfaro es asesinada dentro de su hogar en Colonia de Montezuma, ahorcada con la manguera de un estetoscopio y apuñalada en varias ocasiones con un cuchillo Ranger militar. Algunos medios señalan que el modus operandi era el mismo: presentarse ante una anciana, en este caso de 82 años, con credenciales falsas y ofreciendo una ayuda económica. Pero otros afirman que Barraza le había solicitado un trabajo como lavandera. Lo cierto es que Juana no se percataría que su víctima no era una solitaria mujer. Esta vez, Juana Barraza se descuidó. La anciana tenía un inquilino viviendo en su casa, un hombre de nombre Joel López González, que rentaba una parte de la casa. Sería el que daría aviso a las autoridades del asesinato. Los oficiales Marco Antonio Cacique e Ismael Alvarado Cruz patrullaban la zona de Colonia de Montezuma cuando vieron corriendo a una mujer con 2 bolsas, que sin ellos saberlo, era la asesina. Ambos oficiales salieron de las patrullas para detenerla. Por lo extraño que se veía su comportamiento, Juana Barraza se resistió ante los policías y forcejeó y golpeó a los oficiales con las bolsas. Pero fue inútil. La asesina fue arrestada. Ya arrestada, Joel López la identificó como la mujer que vio salir de la casa de Ana María. La misma Juana Barraza admitió el asesinato de la mujer, además de otras 3 ancianas, pero negó estar implicada con las 40 víctimas que se le estaban imputando para la fecha. Juana Barraza le dijo a la prensa, al momento de su captura, las siguientes palabras: "Ustedes sabrán por qué lo hice cuando lean mi declaración ministerial.
confesó en varias oportunidades que odiaba a las mujeres ancianas porque su madre había cometido abusos contra ella cuando era una niña. El 30 de enero de 2006 se decreta prisión preventiva para Juana Barraza, sin posibilidad de libertad condicional. Las huellas dactilares, que serían comparadas con la de la mujer arrestada, serían clave para demostrar que se trataba de la autora de delitos numerosos. Fue posible porque se habían encontrado fragmentos dactilares en 4 domicilios diferentes. El 31 de marzo de 2008, el juez 67 del penal reclusorio ubicado en Santa Marta, Acatitla, dictó sentencia para Juana Barraza. Fue condenada a 759 años y 17 días por 16 homicidios y 12 robos contra mujeres de edad avanzada. Aunque mediáticamente se habían manejado más crímenes, se pudieron imputar 17, además de ellos, por robo. Se le sumó a la sentencia una multa de 2.086 días de salario mínimo, que darían en total unos 100.453 pesos en compensación a las familias de las víctimas. La asesina serial mostró su descontento en el juicio con la cantidad de crímenes que le imputaron, alegando que afuera seguía ocurriendo la muerte de ancianos. Los actos cometidos por Juana Barraza, sin duda, llenaron de pánico a la población mexicana. Se piensa que sus crímenes comenzaron desde finales de los 90, pero fue en 3 años cuando su alta tasa de criminalidad la convirtió en la asesina serial más buscada de México. Su mayor cantidad de crímenes ocurrieron en un contexto donde se estaban comenzando programas para la protección de personas de avanzada edad, lo que contradictoriamente ayudó a perpetrar una ola de asesinato de mujeres adultas mayores, porque las víctimas confiaban en la asesina debido a que era creíble que una persona de asistencia social se presentara en su puerta o se le acercara para ofrecerle una ayuda económica. Pero otro factor que permitió que se extendiera el periodo en que la asesina pudo operar libremente fue también fallos en la investigación policíaca. Parte de ella estuvo cegada por prejuicios que impidieron dar con la verdadera responsable de los crímenes, y se cree que solo atraparon a la criminal por cuestiones del azar. Pero, ¿es la condición mental de Juana Barraza la que determina sus actos criminales? Algunos estudios psicológicos demostraron que los abusos de la madre y la muerte violenta de uno de sus hijos fueron traumas que desencadenaron su comportamiento criminal. Esto hizo que en gran parte de los momentos cuando perpetraba los crímenes o luego de su captura, no mostrara sentimientos de culpa. Aunque hay una entrevista donde se le ve llorar y admitir que no tiene perdón, en otros momentos se le aprecia tranquila y se siente como una persona inocente, incluso llegando a negar que mató a alguien. O como señalan algunos medios, que se le hacía un bien al mundo al asesinar a mujeres de edad avanzada, posiblemente por asociación que hacía con las ancianas y su madre. La sentencia resulta impactante por ser la condena más alta en la historia mexicana. Aunque no hay justificación para sus crímenes, en el momento en que ocurrieron, también se conocieron otros, que involucraron prostitución de indígenas o asesinatos de homosexuales, pero ninguno tuvo la repercusión que este caso tuvo. En el libro The Little Old Lady Killer, la socióloga Susana Vargas Cervantes habla de cómo los mexicanos culturalmente ven a las mujeres ancianas, llegando a tener una imagen de ellas como la Virgen de Guadalupe. El imaginario sobre las viejitas como víctimas tuvo gran influencia en la condena que recibiría Juana Barraza.
Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Miguel, y el día de hoy te traigo otro caso más. Te quiero comer. José Luis Calva Cepeda, el caníbal. José Luis Calva Cepeda nace el 20 de junio de 1969 en el Distrito Federal de México. Sus padres fueron Esteban Calva Telles y Elia Cepeda Camarena. Fue también conocido como el poeta caníbal, debido a su supuesta ocupación como escritor, poeta y dramaturgo. Aunque no existen datos en cuanto a sus cuentos de terror, novelas negras o poemas de estilo tétrico-romancistas fuesen publicados y difundidos. El hombre tuvo una niñez marcada por el alcoholismo de su madre. La mujer, quien era responsable de sus 6 hijos, comenzó a buscar refugio en el alcohol. Lo violentaba bajo cualquier pretexto, tras la muerte de su esposo. José Luis apenas tenía 2 años cuando perdió a su padre. Según el propio Calva Cepeda, tal adicción ocasionó que empeorara el carácter agresivo e intolerante de su progenitora. Incluso empezó a implementar castigos terribles en su contra. Un ejemplo fue cuando José Luis rompió una figurilla de porcelana y su madre lo obligó a dormir en el patio. Según el hombre, la frialdad de la madrugada le quedó grabada en sus recuerdos. No todo era malo, puesto que mantenía una relación cercana con su hermana, pero los continuos maltratos, tanto psicológicos como físicos, de su madre hicieron que, a los 6 años, José Luis decidiera escapar. Un niño de 6 años, quien requería cuidados, abrigo y amor, recibió malos tratos, por lo que decide irse de su casa. Comienza a vivir en las calles del municipio de Nezahualcóyotl. El pequeño se vio inmerso en la desolación y oscuridad de las calles. Se sumergió en el universo de las drogas y robó para sobrevivir. Llegó un punto en el que no soportó más y volvió a casa. No obstante, algo peor le esperaba. Cuando regresó, uno de los amigos de su hermano mayor lo violó. Este hecho marcó su infancia y también el resto de su vida. Aún así, siguió adelante como un niño introvertido e inseguro, que buscaba constantemente la aprobación de su madre sin conseguirla jamás. La violencia genera violencia, por lo que no pasaría mucho tiempo para que se perfilara en el joven una conducta desequilibrada. El entorno ejercía una influencia desgarradora, que desencadenó que desarrollara un perfil psicópata en potencia, depresivo y dependiente, que no toleraba la ausencia de sus seres queridos. El potencial de un coeficiente intelectual elevado, de acuerdo con los exámenes periciales sobre su perfil criminológico, fue delineado hacia los oscuros senderos del mal. A pesar de las negativas y el alcoholismo de su progenitora, la idea de recibir la aprobación de la madre nunca se desvaneció. Incluso, José Luis llevaba a sus novias para que las aceptara. En 1992, se casó a los 23 años y tuvo una hija, pero el matrimonio fracasó. Mientras tanto, en él crecía un rencor silencioso hacia su madre y hacia las mujeres, que terminó en odio y lo convirtió en feminicida. En 1996 fue detenido por portar arma blanca. Fue arrestado por primera vez, aunque estuvo poco tiempo en la cárcel. Inicia una relación amorosa con Juan Carlos Monroy Pérez, que fue muy larga, lo que devela su condición de bisexual. Pero al mismo tiempo, mantenía relaciones
con otras personas. En algunos medios informaron que posteriormente mostró inquietudes históricas y comenzó a actuar. Publicó libros expresando sus sentimientos e ideales bajo el seudónimo de El Caminante. Se le atribuyen más de 800 poemas y obras de teatro. En una de sus obras, escribió una dedicatoria que decía: "Dedico estas palabras a la creación más grande del universo, que soy yo", lo que denota una excesiva valoración de sí mismo. Al parecer, en la actualidad, solo existe una obra conocida de José Luis Calva Zepeda, y es su novela titulada Instintos Caníbales o 12 días, la cual nunca fue publicada. La novela fue encontrada en su apartamento. Tenía en la portada una foto de Anthony Hopkins en el papel del famoso asesino Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes. Se trata de una recopilación de poemas que relatan una trama que mezcla temas como la coprofagia, sadomasoquismo, sexo y canibalismo. El escrito fue incautado por la policía y nunca más se supo sobre él. Actualmente es considerado un libro perdido. La mayoría de sus víctimas trabajaban en una farmacia. Eran robustas, de baja estatura, de escasos recursos, representando vulnerabilidad y de edad avanzada. A mediados del 2004, mantiene una relación amorosa con Verónica Consuelo Martínez, pero ella se oponía a ser mamá. Después de muchos problemas, terminan y, motivado por su personalidad psicópata, secuestró, torturó, asfixió y descuartizó a la mujer y dejó los restos en bolsas negras de basura en Chimalhuacán. La mamá de Verónica, su víctima, sospechaba de él, por lo que decide denunciarlo. Las autoridades giran una orden de aprehensión, pero no es atrapado. Tiempo después, cobró a su siguiente víctima. Se trató de una mujer dedicada a la prostitución, la Jarocha, quien trabajaba en el centro de la Ciudad de México. Sus restos los volvió a empaquetar en dos bolsas de basura y presentaban el mismo patrón de asesinato. José Luis Calva Zepeda vivía con un gran rencor hacia las mujeres y con un conflicto hacia su feminidad. A decir de los expertos, entre más sádicos y crueles eran los homicidios, más sentía que lograba destruir su lado femenino y su latente homosexualidad, así como generar control y acabar con el desprecio del cual sentía era objeto. A la edad de 38 años, fue detenido por las autoridades el 8 de octubre de 2007. Era una fría tarde, en el entonces Distrito Federal, cuando agentes de la Procuraduría Capitalina rondaban el departamento de José Luis, ubicado en la colonia Guerrero, en el número marcado con el 198 de la calle de Mosqueta. Fue sorprendido en su casa, después de la denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, Alejandra Galeana Garavito, mujer de 32 años y madre de dos hijos, a quien previamente había descuartizado en su casa. El tercer asesinato sería el más perturbador. Después de un mes de noviazgo, su pareja terminó con Calva Zepeda. Él la invitó a tomar un café en su departamento e intentó convencerla de regresar. Al no aceptar, comenzaron a discutir y, bajo los efectos de la cocaína, la golpeó y estranguló. Desmembró el cuerpo en el baño para luego freír la carne y tirar parte de los huesos en una caja de cereal. Con este acto, poseía a su víctima, absorbía sus cualidades femeninas y así no lo abandonaría. Ese día, la policía rondaba el departamento de José Luis, en La Guerrero. Este, al percatarse, trató de escapar, pero fue atropellado por un taxi. Las autoridades lo auxiliaron y el mismo día revisaron su domicilio. Entonces encontraron algo que los perturbó por completo. En el inmueble
había restos humanos dispersos. Además, en un plato yacían trozos de carne cocida junto con limones y salsa, la carne servida y dispuesta como un suculento manjar. El 16 de octubre, negó ante la Fiscalía del Distrito Federal haber practicado el canibalismo, pero sí se declaró culpable del asesinato. Declaraciones que no hicieron mover la postura del fiscal Gustavo Salas, quien mantiene la línea de la premeditación y la consumación del acto caníbal, puesto que, según se sabe, en la sartén se encontraron restos de esta carne de la víctima y un plato con cubiertos y hasta con un limón que los hacía presumir que las consumió. La policía encontró el tronco de Alejandra, quien fue reportada como desaparecida el 5 de octubre de 2007 por sus familiares, dentro de un armario. Las otras partes, cortadas a trozos, fueron halladas en el frigorífico, mientras que el antebrazo estaba recién frito en la sartén. José Luis Calva Cepeda tuvo que prestar declaración en el hospital de Joco, Colonia General Pedro María Anaya, puesto que al ser sorprendido por los agentes de la autoridad, se tiró por la ventana, sufriendo una conmoción cerebral leve. Se le vinculó también con el asesinato de otra de sus exnovias, a quien encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar. Al llegar a un basurero, la descuartizó. Esto lo declaró un hombre quien dijo haber tenido una relación homosexual con el caníbal y quien confesó haberle ayudado en la descuartización de una de sus novias. El hombre también fue condenado a prisión. El 11 de diciembre de 2007, presuntamente lo mandaron a matar dentro del penal. El 18 de octubre de 2007, salió a la luz un expediente de la Fiscalía, en donde se detalla la vinculación con otra exnovia que presuntamente fue maltratada por José Luis Calva Cepeda. Se trata de Olga Livia, una profesora de inglés de 23 años, a quien obligó a ver películas pornográficas de zoofilia y a tener relaciones sadomasoquistas. José Luis Calva Cepeda, el llamado caníbal de la Guerrero, fue mostrado en la rejilla de prácticas del juzgado 21 del reclusorio Oriente, donde se le leyó de qué se le acusaba y firmó su declaración. El 31 de octubre de 2007, el juez 21 en materia penal del reclusorio preventivo Oriente dictó auto de formal prisión a José Luis Calva Cepeda, conocido como el caníbal de Guerrero, por el delito de homicidio calificado y profanación de cadáver. José Luis Calva Cepeda es un caso emblemático del homicida en potencia que termina sus actos criminales con la antropofagia. No logró cosechar éxitos como un poeta o escritor, pero como criminal, el caníbal de la Guerrero se volvió una celebridad. Finalmente, el asesino de la Guerrero fue procesado y encarcelado, aunque ya había alcanzado la fama mundial. Poco tiempo después, el 11 de diciembre del mismo año, lo encontraron colgado en su propia celda, por lo que se declaró que la causa de muerte había sido suicidio. No obstante, su hermana sostuvo que el cadáver presentaba huellas de tortura y una presunta violación por parte de los internos, quienes supuestamente le metieron un palo por el ano y le destrozaron los genitales. Además, el cinturón con el que supuestamente se había colgado no le pertenecía, por lo que, con mayor probabilidad, había sido asesinado. La hermana dijo que José Luis Calva, antes de morir, se había vuelto loco y mirándola decía: «Soy el caníbal». Al conocer la actitud y los hechos en detalle de lo que era capaz el autodenominado poeta y escritor, los expertos, luego de un estudio del perfil psiquiátrico, aseguraron que Calva Cepeda no era una persona apta para cumplir su condena en prisión preventiva convencional. Recomendaron al Ministerio Público y al juez que fuera ingresado a un área aislada con cuidados especiales y bajo prescripción médica por síntomas maníacos depresivos y por su tendencia suicida, ya que intentó en dos ocasiones quitarse la vida. Sin embargo,
el juez vigésimo primero de lo penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez, le dictó auto de formal prisión. Calva Cepeda ingresó al reclusorio Oriente el 24 de octubre de 2007, acusado de triple homicidio y de realizar prácticas caníbales. Solo por el asesinato de Alejandra Galeana tendría una condena de 50 años de cárcel. Sin embargo, la condena nunca llegó a ejecutarse, debido a que presuntamente se suicidó dentro de su celda el 11 de diciembre del mismo año. Esta historia conmocionó tanto a la opinión pública que muchos creadores se inspiraron en ella. La escritora mexicana Brenda Lozano, en un artículo, cita a un escritor de la SOGEM, Escuela de Escritores. Dijo que José Luis no era ni escritor ni poeta, pues carecía de imágenes y solo lograba expresarse desde el vacío y la búsqueda de reconocimiento. En ese sentido, quizá solo se trataba de un cruel feminicida que, como han sugerido algunos expertos, asesinaba para tratar de acabar con su lado femenino y al mismo tiempo para ahogar su homosexualidad reprimida. La criminóloga Lucía Bort Lorenzo hizo una minuciosa investigación sobre este personaje. Dicha labor culminó en la publicación del libro llamado José Luis Calva Cepeda, El poeta caníbal, análisis criminológico de un homicida serial. Por otra parte, el director y productor de cine Eduardo Madero se inspiró en este personaje para dar la vida a la película El caníbal de la Guerrero. En general, el canibalismo humano no es una práctica extendida. Es contradictorio, pero interesante destacar que muchas personas utilizan la expresión te quiero comer para referirse a lo cerca que desean estar de un amor tierno y magnífico. Pero cuando esta aseveración se hace literal, todo cambia. No se sabe qué hay en la mente de una persona que quiere masticar la carne de otro ser humano, tragarla y disfrutar de hacerlo. Antes de morir, José Luis Calva Cepeda escribió su historia llamándola Instintos Caníbales, en donde agregó como fin su suicidio. En el velorio de Calva Cepeda, el hermano de una de las mujeres que asesinó trató de entrar para abrir el ataúd y comprobar que dentro de él se encontraba José Luis Calva, pero las autoridades lo impidieron. Posiblemente quería estar seguro de que sus miedos serían enterrados en los despojos del caníbal de la Guerrero. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Luz. Y el día de hoy te traigo otro caso más. Andrés Castillo Villarreal, monstruo y víctima. Andrés Ulises Castillo Villarreal nació en Chihuahua, México, en 1980. Durante su infancia, según el reporte de las autoridades, fue abusado sexualmente en varias ocasiones. En su edad adulta, para sobrevivir, el hombre se dedicaba a la albañilería. Es un asesino serial, quien en un lapso de 6 años violó y asesinó al menos a 12 hombres y violó a otros 2 entre 2009 y 2015. Fue clasificado como un asesino organizado, sedentario y hedonista, motivado por compulsión sexual. Andrés Castillo tenía 35 años cuando la ciudad de Chihuahua
vivió con terror la presencia de quien calificaron como un sádico asesino serial, quien violaba y descuartizaba exclusivamente a hombres. Andrés Ulises Castillo fue calificado por los medios de comunicación con apelativos que mostraban lo que su acción delictiva significó para quienes vieron con asombro su nefasta conducta. El descuartizador de Chihuahua, el descuartizador del desarrollo urbano o escoria humana. Andrés, quien fue caracterizado por los perfiladores como un psicópata y sádico clásico, fue víctima de abusos sexuales graves y repetidos durante su infancia. Este hecho marcó su vida y podría ser el caldo de cultivo del asesino en serie. Según el criminólogo Nicolás González, el hecho de que todas sus víctimas hayan sido hombres y la forma en que cometió los asesinatos son una muestra de la carga emocional que los abusos representaron para él. Andrés Castillo Villarreal habría estado reviviendo los abusos sexuales vividos en su niñez con cambio de roles, en donde él ya no era la víctima indefensa, sino que era el victimario con el poder absoluto. El descuartizador de Chihuahua, como fue conocido, dejó en las viviendas donde habitó múltiples evidencias de sus lúgubres manejos. Hallaron cobijas y trapos en los que estaban enredados los cuerpos, bolsas de polietileno con extremidades, manchas de sangre, la pintura con la que trató de cubrir huellas, guantes de látex, juguetes infantiles que dejó junto a los cadáveres, una carretilla, una credencial con fotografía de una empresa de seguridad privada a nombre de Andrés Ulises Castillo, una cegueta y un par de zapatos negros, todo con manchas de sangre. De manera premeditada y alevosa, Castillo atraía a sus víctimas, ofreciéndoles drogas, ya que era narcomenudista. Hombres jóvenes quienes consumían metanfetaminas eran atraídos a la red del disociado. Con la promesa de regalarles drogas, conducía a sus víctimas a sitios apartados en la periferia de la ciudad o a su propia casa. La lúgubre estancia estaba preparada para realizar sus rituales maquiavélicos, donde buscaba resolver sus propios miedos y traumas, reflejando en sus víctimas su propia historia. Una vez en la casa, la escena era la correcta para que los incautos hombres, ávidos del consumo de drogas, consumieran las metanfetaminas. Cuando estaban lo suficientemente aletargados por la sustancia, les golpeaba la cabeza con objetos contundentes para incapacitarlos y poder violarlos. Luego de consumar sus oscuros deseos sexuales, los golpeaba en la cabeza de manera constante hasta dejarlos muertos sobre las chispas de su propia sangre. Desmembraba los cuerpos siempre con una misma cegueta. Como quien corta las partes de un ganado, Andrés Ulises Castillo cercenaba la humanidad de sus víctimas con morbosa satisfacción. El patrón fue el desmembramiento de las extremidades y otras partes de los cadáveres de sus víctimas. El comportamiento ritualista de dejar juguetes al lado de los cuerpos, según una hipótesis de los especialistas de la fiscalía, representaba los regalos que él pudo haber recibido de niño. Aparentemente, él se proyectaba a sí mismo como fue de niño en sus víctimas. Los juguetes culturalmente son una ofrenda común para un niño muerto. Con calculadora meticulosidad, cargaba las partes de los cuerpos hasta una carretilla donde transportaba los restos: brazos, piernas, tronco, cabeza, manos y sangre, mucha sangre. La carretilla iba llena de las partes de los cuerpos que posteriormente serían abandonados en lugares baldíos. Cuando llegaba al sitio, los ocultaba parcialmente, o en algunas ocasiones llegaba a enterrarlos ocultándolos del todo. Aunque algunas de sus víctimas, o al menos una de sus víctimas, fue enterrada debajo del piso de su casa, en la mayoría de los cuerpos mutilados dejó su firma, una manera de los asesinos en serie de hacer ver sus deseos y motivos. En este caso, la firma consistía en dejar encima de los cuerpos mutilados un juguete. A continuación, detallaré algunos de los perfiles de las víctimas confirmadas de Andrés Castillo. Lorenzo Ernesto Olivas Barrios. La primera víctima confirmada de Andrés Ulises Castillo fue identificada como Lorenzo Ernesto Olivas Barrios,
era un hombre de 22 años, originario de Delicias, Chihuahua, quien se había mudado meses previos a su muerte a la ciudad de Chihuahua para trabajar en una empresa de alimentos. Vivía con unos familiares en la colonia Vista Hermosa. Una noche del 13 de noviembre de 2015, salió de su casa diciéndole a un familiar que iría a comprar algo de cenar, pero ese día no regresó. Sus familiares esperaron que el joven regresara a su vivienda durante 3 días, pero no fue así, por lo que el 16 de noviembre, los parientes denunciaron su desaparición. No tendrían noticias de él hasta el 17 de noviembre de 2015, cuando les informaron de la aparición de los restos desmembrados de un hombre que fue reportado por vecinos de la colonia Desarrollo Urbano. Los brazos y piernas fueron hallados dentro de una casa abandonada sobre las calles Novena y San Abel. 2 días después, se encontró el torso y la cabeza a una calle de la casa. Estaban parcialmente escondidos dentro de una llanta de camión en el fondo de un arroyo seco. Arriba de los restos se encontró la mitad delantera de un triciclo para niños. Las pruebas de ADN realizadas por las autoridades confirmarían la identidad de la víctima. De acuerdo con pesquisas posteriores, se determinó que la noche del 13 de noviembre de 2015, Lorenzo Olivas habría acudido a un bar llamado California, en la colonia 3 de Mayo. En ese lugar se encontró con Andrés Castillo, quien sería su verdugo horas después. Luego de conversar con su víctima, Andrés le pidió que lo acompañara hasta su domicilio en la misma colonia, donde después de consumir metanfetaminas, Andrés Castillo activó su modus operandi. Primero lo agredió, luego lo violó y posteriormente lo asesinó, golpeándole la cabeza con un martillo hasta destrozarle el cráneo. Posteriormente descuartizó su cuerpo en el baño. Luego trascendió a raíz de las investigaciones que, para deshacerse del cadáver, después manipuló con amenazas de muerte a un adolescente conocido para que lo ayudara a transportar los restos. Ambos regresaron a su domicilio, donde limpiaron y pintaron las paredes manchadas con sangre. Después también violó al joven ayudante. Durante la audiencia de vinculación al proceso de Andrés Ulises Castillo Villarreal, se leyó la declaración del joven, quien fue obligado a colaborar por el asesino. El chico fue presentado como testigo protegido sin ser identificado. Declaró ante el Ministerio Público que el hombre lo violentó sexualmente luego de mostrarle uno de los cuerpos desmembrados que tenía en el baño de su vivienda. Contó que Andrés llegó a su vivienda durante la madrugada para pedirle un favor. El afectado aseguró que el imputado se encontraba en estado de ebriedad y mostraba agitación. Tras acceder a su petición, Andrés lo llevó a su vivienda y al entrar en ella le dijo que tenía que mostrarle algo que había en el baño. En la regadera vio el cuerpo desmembrado de un hombre partido a la mitad y sin manos. Luego de enseñarle el cuerpo de su víctima, lo amenazó para que le ayudara, bajo el argumento que si no lo hacía, al día siguiente sería él quien estaría sin vida en la regadera. En ese momento, el asesino le dijo que era un asesino serial y que si estaba en libertad era porque nunca había dejado cabos sueltos. Luego metió el cuerpo en una maleta y se llevó al joven para que juntos se deshicieran de la víctima. El asesino le confesó que era homosexual y que si no quería morir, tenía que tener relaciones sexuales con él. Luego, el asesino se quitó la camisa y obligó al testigo a bajarse los pantalones. Apagó la luz y lo violentó sexualmente. Le dijo que tenían que ser inseparables y que lo mataría si se alejaba o traicionaba. Tras esto, el imputado le dijo a su víctima que mataba por gusto y que era un asesino serial. Al día siguiente, le pidió que limpiara el desastre que había dejado el muerto. Limpió la sangre del suelo de la habitación y del baño, mientras el asesino quemaba una identificación de la víctima. Tras este hecho, el joven siguió conviviendo con el asesino.
bajo la amenaza de que sería desmembrado como el resto de las víctimas. Daniel Alfonso Rodríguez Morales. Otra de las víctimas de Andrés Ulises Castillo Villarreal fue Alfonso Rodríguez Morales, apodado El Troya, de 22 años. El 13 de diciembre de 2015, fueron encontrados más restos desmembrados de otro hombre, exactamente en el mismo arroyo, muy cerca de donde se encontraron los primeros miembros humanos. Al cuerpo solo le había cortado las piernas a la altura de las rodillas. Se encontraron envueltas en una cobija. El resto del cuerpo se encontraba también dentro de una llanta de camión, parcialmente oculto. Tenía el cráneo destrozado a golpes, pero además presentaba dos heridas por arma de fuego calibre 22. Cerca del cuerpo se encontró la mitad trasera del mismo triciclo infantil que había dejado en el primer caso. Las similitudes entre ambos hallazgos, el de los restos de Lorenzo Olivas y este nuevo, hicieron evidente para la policía que habían sido asesinados por una misma persona. Se pensó de inmediato que el caso se trataba de un asesino en serie. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos posterior al asesinato de Lorenzo Olivas, el asesino se mudó con engaños a la casa de un amigo. Seguía acosando al adolescente que obligó a ayudarle a deshacerse de los restos humanos de la víctima anterior y, de hecho, hizo que se mudara con él. Días después, el 13 de diciembre, invitó a la casa de su amigo, donde ahora vivía, a su nueva víctima Daniel. Lo drogó y enfrente de su amigo y del adolescente, lo golpeó en la cabeza con una roca hasta matarlo. Una vez más, obligó a los dos testigos bajo amenaza de muerte a ayudarlo a deshacerse del cuerpo. Asesinato de Fernando Valles Gandarilla. La última víctima confirmada fue Fernando Valles, quien era hermano de un amigo del acusado, Andrés Castillo, Jesús Valles Gandarilla. Fernando era el principal cuidador de Jesús, quien había perdido ambas piernas en un accidente. Jesús declararía que sabía que su hermano había visitado al asesino Andrés antes de desaparecer, pero este le dijo que su hermano se había marchado de su casa y no sabía dónde estaba. Jesús Valles le creyó, pensó que su hermano simplemente lo había abandonado. La verdad fue que Andrés lo drogó, violó y mató a golpes en la misma casa donde había matado a otras de sus víctimas. El cuerpo de Fernando Valles fue encontrado el 18 de diciembre de 2015, debajo del piso de la habitación de Andrés. El asesino había hecho una fosa donde colocó el cuerpo y lo cubrió con rocas y cemento. Tenía el cráneo y el rostro destrozados. Sus dotes como trabajador de la construcción le ayudaron en esta maniobra. Aunque estas fueron las víctimas confirmadas, se cree que podría haber más. Tras su detención, Andrés Castillo confesó 12 asesinatos, pero de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Chihuahua, el hombre podría estar involucrado en alrededor de 20 asesinatos. Algunas de las víctimas atribuibles a este asesinato fueron ultimadas con similitudes en el modus operandi. Asesinatos a golpes, violados y mutilados para luego ser colocados en diferentes sitios, medio enterrados, metidos en llantas de autos o incluso enterrados en su propia casa. Los nombres de otras de las víctimas fueron José Urías Hernández, Miguel Ángel Castillo Quintana, Gabriel García Hernández, Guillermo Juárez Portillo, Juan Pérez, Gustavo Adrián Saldaña, José Manuel Chavira Olivas, entre otros asesinatos que cometió desde el año 2009. Las investigaciones iniciaron el 17 de noviembre de 2015. El fiscal general de Chihuahua, Jorge González Nicolás, informó en su momento que los homicidios fueron cometidos con alto grado de brutalidad, de carácter sexual y con consumo de droga conocida como cristal. Andrés Castillo fue detenido el 6 de enero de 2016 en la colonia Vista Cerro Grande. Se encontraba en posesión de varias dosis de metanfetaminas.
Destaca el hecho de que en los últimos de sus crímenes habría sido muy descuidado, contrastando con los asesinatos previos en donde se condujo de una manera metódica, de tal forma que no había dejado ninguna evidencia. Se cree que esto se debió simplemente a que él creía que nunca iba a ser capturado. En el interrogatorio, las autoridades se percataron que el hombre bajo custodia no era un traficante más, sino el protagonista de una investigación iniciada en noviembre de 2015, que involucraba al menos 3 asesinatos de hombres. La investigación por asesinato arrancó tras la localización de extremidades inferiores en el patio de una casa que habitó Andrés Castillo Villarreal durante un mes, antes de abandonarla y ser vandalizada. Las autoridades descartaron cualquier acto de canibalismo por parte del detenido, así como que alguna de las víctimas de asesinato fuese menor de edad. El 5 de diciembre de 2017, fue condenado a 120 años de prisión, con cargos criminales de homicidio agravado, violación, coerción e inhumación ilegal de restos humanos. Según estudios recientes, el 90% de los casos de psicópatas que se convierten en homicidas sexuales seriales tienen motivación sexual. Todas las formas de violencia son cuestionables. Por mucho tiempo, el género masculino ha sido visto como el responsable absoluto de la violencia sexual, lo que ha nublado el poner en evidencia la violencia invisible y aún la específicamente desestimada, que pesa en este platillo de la balanza, con tanta antigüedad como las que pesan en el otro, la violencia hacia los niños varones. La reacción sociocultural cuando la víctima de violencia sexual es un niño varón puede generar resultados devastadores para el individuo y por ende en la sociedad. Para Andrés Ulises Castillo Villarreal, el resultado fue nefasto. Los especialistas aluden que el asesino serial mutiló los cuerpos como una conducta sexual de parcialismo, como concentrarse en cortar partes de la víctima, recolectar, incluso conservarlas para saber que las tiene como trofeo en alguna parte de su casa. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Héctor, y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Francisco Abraham García Hernández, el monstruo de Caricuao. Entre los años 2014 y 2015, 5 mujeres fueron asesinadas en similares condiciones en Venezuela. Las víctimas tenían piel morena y con textura gruesa, y en su historial de vida figuraba el consumo de alcohol o drogas. Todas eran de bajos recursos. Entre sus oficios estaban la prostitución, la venta informal en la calle. Otras no tenían trabajo y pedían dinero en las calles para conseguir su comida del día o pagar su adicción a las drogas. El asesino no era solo un merodeador de una zona. Se dedicó a viajar entre los estados del país para encontrar a sus víctimas y estrangularlas. Por estos crímenes, sería conocido como el Estrangulador o Monstruo de Caricuao. Hoy conoceremos la historia de Francisco Abraham García Hernández, para algunos el primer asesino serial de Venezuela. Francisco Abraham García Hernández, nacido en el año 1981, vivió en Caracas, la capital venezolana,
específicamente en Caricuao, en el bloque 16 del sector La Hacienda. Residía junto a su padre, una hermana, un hermano y su abuela paterna. Su madre se fue del hogar cuando él era un adolescente. Para el padre, también llamado Francisco Abraham, representó una dificultad hacerse responsable de sus tres hijos. Los comerciantes de la zona le escuchaban quejarse cuando bebía alcohol en exceso sobre la madre de sus hijos. Vociferaba que la mujer se había ido con un hombre con más dinero y se lamentaba que lo dejase solo con sus hijos, a quienes se refería como cargas. Desde la adolescencia, Francisco Abraham presentó conductas delictivas. A los 16 años, comenzó a robar y mostrar conducta agresiva que tenía de manera impulsiva, ganándose varias detenciones por parte de la policía. A sus 17 años, la familia lo obligó a dejar su residencia en Caricuao por los delitos cometidos, además que descubrieron su adicción a las drogas, consumía crack y también abusaba del alcohol. En 2003, fue apresado por hurto y por haber usurpado la identidad de su hermano. Al salir de la cárcel por esos delitos, Francisco no tenía a dónde ir, así que el hombre pernoctaba en la calle. El lugar donde más se le veía era en la plaza de Caricuao. Como no tenía un trabajo fijo, se dedicaba a pedir a las personas que pasaban por el lugar y también a robar. Aunque en la plaza de Caricuao muchos lo consideraban un mendigo pacífico, demostró una conducta agresiva contra algunas mujeres que lo denunciaron. Debido a esto, tuvo que irse un tiempo de la zona. Algunos de sus conocidos aseguran que tuvo una hija, que tenía una discapacidad cognitiva. La madre se cree que es una mujer del estado Vargas. A pesar de no tener un oficio fijo, sus conocidos decían que le gustaba trabajar de vigilante, pero también se le conoció en otras zonas como barrendero. Con ella saldría a la luz el deseo de matar que Francisco tenía oculto en su ser. 15 de marzo de 2014, el cadáver de una mujer fue encontrado en la habitación 02 del Hotel Firenze, en la esquina de Hoyo de la parroquia Santa Rosalía, Caracas. El cuerpo fue hallado con una almohada en la cara. Al descubrir el rostro, observaron que tenía una lesión en la cara, producto de un golpe que le fracturó los huesos. Los policías dieron con el nombre de la víctima, Zuleima Josefina Echenique, originaria de Trinidad y Tobago. Tenía 56 años. Era madre de dos hijos. Algunos de sus conocidos la consideraban una mujer muy atractiva. Fue bailarina de una conocida coreógrafa venezolana llamada Yolanda Moreno. Su trabajo le había permitido viajar y conocer el mundo, pero tenía una fuerte adicción a las drogas y comenzó a dedicarse a la prostitución. La última vez que se le vio con vida fue en el Hotel Firenze de la parroquia Santa Rosalía. Al buscar más información del registro, se dieron cuenta que la mujer dijo que no necesitaban registrarse y por ello no tuvieron información del hombre que la acompañaba. Sin embargo, tuvieron una descripción del sospechoso. De piel morena, el hombre tenía una altura aproximada de 1,70 metros. Era delgado, de cabello rizado, con frente amplia, cejas finas, ojos pequeños, nariz gruesa, boca grande y mentón prominente. Además de que era conocido en la zona como el barrendero. Aleive Betzabed Acosta González, de 25 años, y su hija Dreymerly María Acosta, de un año, desaparecieron el 19 de julio de 2014 en la UD3 de Caricuao. La mujer fue encontrada con signos de estrangulamiento y abuso sexual. La hallaron en unos matorrales sin rastros de su hija. Aleive se había ido de su casa y pasaba sus días en el bulevar de Caricuao, frente del metro en la estación Zoológico. Fue descrita como una mujer atractiva. Era madre de cuatro hijos, pero solo tenía a su cargo a Dreymerly. Su familia y el padre de sus hijos se habían hecho cargo de los otros niños. Aleive solía estar caminando por las noches hasta tarde junto a su bebé. Era frecuente verla ingiriendo alcohol. La niña Dreymerly María Acosta fue encontrada 26 días después en las riberas del río Guaire con signos de estrangulamiento. El 4 de noviembre de 2014, en Valencia, estado Carabobo,
Alejandra Carolina Castañeda Amaro fue asesinada en una empresa embotelladora del país en la cual trabajaba. Según testigos, la mujer desapareció después de salir de un bar con un hombre. Al igual que las otras víctimas, la mujer había sido estrangulada. Era madre de dos niños. Las cámaras de seguridad de la empresa grabaron el asesinato. El video registró cómo un hombre que trabajaba como vigilante estuvo consumiendo drogas, salió del lugar y regresó acompañado de la mujer. Fueron a los almacenes para tener relaciones sexuales. En medio del acto, la asfixió. Se quedó dormido junto al cadáver, pero el timbre de la puerta lo despertó. En ese momento ocultó el cuerpo en el almacén y salió huyendo. Comenzó una investigación para recabar información del asesino. Se supo que el hombre en cuestión era Francisco Abraham García Hernández, quien se había ganado la confianza del jefe de la empresa. Dijo que profesaba la fe cristiana evangélica, por lo que le dieron el apodo de Cristiano. Lo contrataron como avance. Esto implica que no era personal fijo. Le consideraban reservado y muy ordenado, aunque luego se supo que se robó el equivalente a 400.000 bolívares en herramientas. Alejandra Carolina era una conocida de Francisco Abraham. El día en que apareció muerta, se comunicó por mensajes de texto con él. Incluso se les vio bebiendo horas antes de ser asesinada. En Caracas, una mujer aparecería muerta en una loma frente a la estación del metro de Zoológico Caricuao. Se le encontró el 15 de noviembre de 2014 con una toalla alrededor del cuello y señales de abuso sexual. La víctima fue identificada como Ingrid Bello, de 35 años, madre de tres hijos. Vivía en Caracas, frecuentaba el bulevar de Caricuao para vender empanadas en la calle. La última vez que la vieron con vida, estaba tomando unos tragos junto a Abraham García. El sábado 7 de febrero de 2015, después de las 5:30, una comisión del Eje Central de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, acudió al Hotel El Oeste, en el que había ocurrido un asesinato. En la cama de la habitación 115, se hallaba el cuerpo desnudo de una mujer sexagenaria. El rostro estaba cubierto con una toalla ensangrentada. Cuando quitaron la cara y descubrieron el rostro, se dieron cuenta que la mujer recibió un golpe muy fuerte que fracturó su nariz. Había salpicaduras de sangre en el cuerpo. En la escena también encontraron un preservativo usado, rastros de droga y algunos objetos personales acompañado de ropa. La mujer fue identificada como Luisa Josefina Arteaga Hernández, de 66 años. Cojeaba debido a un problema en una pierna. Era una prostituta conocida como La Grecia, que ofrecía sus servicios en la Plaza Capuchinos, en San Juan, Caracas. La última vez que se le vio con vida fue en el Hotel El Oeste de San Martín. Al ver a la víctima, la policía no pudo evitar hacer la asociación con el crimen de Zuleima Josefina Echenique, que había acontecido casi un año antes. Ante la similitud en la forma en que operó el asesino, los oficiales sospechaban que se encontraban ante la segunda víctima de un asesino en serie. Los registros del hotel dieron el nombre del autor del asesinato, que la policía buscaba desde hacía tiempo. El hombre que había alquilado la habitación era Francisco Abraham García Hernández. Los videos de seguridad permitieron ver la imagen del homicida. Allí se podía apreciar el momento en el que alquiló la habitación, el viernes 6 de febrero de 2015, aproximadamente a las 4 de la tarde. Luego salió y regresó con Luisa Arteaga. A las 4 a.m. se fue del hotel completamente aseado, con una camisa manga larga. En la investigación policial, se hizo la comparación de la imagen que pudieron obtener de la cámara de seguridad y la descripción del asesino de Zuleima Echenique. Constataron que coincidían. Se trataba del mismo hombre. También descubrieron, al poner el nombre del asesino en la base de registro criminal, que el hombre estaba siendo solicitado por la justicia por cometer el homicidio de Alejandra Castañeda en Valencia. La información recabada llegó hasta las manos del fiscal 57, Víctor Hugo Arias, quien investigaba el homicidio de Zuleima Echenique.
Al escuchar el nombre del asesino, se dio cuenta de que era el mismo personaje apodado como El Niño, quien era sospechoso de las muertes de Aleide Betsabed Acosta y su hija, y se armaba un caso que lo relacionaban también con la muerte de Ingrid Bello. El 8 de marzo de 2015, la Guardia Nacional Bolivariana, conocida por sus siglas GNB, captura a Francisco Abraham García Hernández. El hombre fue llevado a una subdelegación del CICPC en Valencia para comenzar el proceso judicial. En el interrogatorio, no fue capaz de admitir sus crímenes, solamente repetía una frase: "Yo no maté a nadie, ese no soy yo". La fiscal 16 del estado Carabobo trabajó junto a funcionarios del Eje Homicidios para darle conclusión al caso. Solicitaron un perfil genético de todas las víctimas, así como la verificación de muestras de ADN del asesino, para ser contrastado con las encontradas en la escena del crimen y así ratificar la identidad del sospechoso. Querían constatar también si había sido el autor de crímenes similares que no habían tenido resolución. El resultado de las pruebas dio positivo y el asesino fue llevado a juicio. Fue sentenciado a la pena máxima en Venezuela, 30 años de prisión, por el delito de violación y homicidio con alevosía y motivos fútiles. Se dictó que la condena sería cumplida en el Centro Penitenciario Rodeo 2 del estado Miranda. En el año 2018, los medios volvieron a hablar sobre Francisco Abraham, en ese entonces conocido como el monstruo de Caricuao. En el mes de marzo de ese año, se escapó de la prisión donde cumplía condena en el Centro Penitenciario Rodeo 2. Esto causó pánico en la población y rápidamente se volvió tendencia en Twitter. Sin embargo, dos días después fue capturado nuevamente al oeste de Vargas, ahora conocido como Estado La Guaira, específicamente en las inmediaciones de Playa Verde, parroquia Katia Lamar. Fue detenido cuando se hacía pasar por un pescador con una cédula falsa. Un perfil de criminal poco usual en Venezuela, un país que apenas suma tres asesinos seriales en su historia. Catalogar a Francisco como asesino serial ha generado una polémica en la población. Algunos consideran que los crímenes de Francisco Abraham García Hernández verdaderamente entran en la categoría de asesino en serie, y esto lo convierte en el primero que se capturó en el país. Pero para otros existen varias razones que hacen que no lo sea. El caso de Dorángel Vargas, conocido como el Comegente, es a menudo considerado el primero. Pero por las patologías que se dieron a conocer en su evaluación, algunos expertos del área de criminalística concluyen que tenía un tipo de trastornos diferente al de un asesino serial. El conocido monstruo de Caricuao se mostraba como una persona normal que incluso sabía cómo relacionarse socialmente para lograr lo que quería, como lo hizo con el jefe de la empresa embotelladora de Valencia. Darse a conocer como un cristiano evangélico y crearse una imagen confiable le sirvió para conseguir un trabajo, logrando mantenerse en otro estado cuando comenzó a ser buscado en Caracas por sus crímenes. En la zona de Caricuao lo veían como un indigente inofensivo, mientras que las prostitutas en San Juan le tenían como un trabajador barrendero muy aseado. Estas diferentes formas de presentarse al mundo le ayudaban a perpetrar sus crímenes y pasar desapercibido. Son estas características las que le semejan más a un asesino en serie, por la capacidad de planificar sus crímenes, mostrándose con una personalidad atrayente de alguna manera para otros, a diferencia de otros criminales que al relacionarse con la gente son tildados como locos, demasiado excéntricos o personas normales que, ante una circunstancia específica que le sobrepasa, acaban matando. Quizá esto sea lo más aterrador de todo, saber que una persona normal, aparentemente carismática y querida, pueda resultar ser un asesino serial. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo.
Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.